Hola mis amigos lumis bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un guardallaves de llama que es súper bonito y os va a encantar. Los materiales que vamos a necesitar son estos de aquí. Yo voy a estar utilizando lana naranja, rosa y roja para hacerle la decoración de la cabeza y la vamos a hacer a la llamita en blanco. Necesitaremos también hilo negro para bordarle la carita. Es opcional, le podéis hacer el tipo de cara que os guste. Con un ganchito de 2,5 milímetros, unas tijeras, un marcador de puntos, que yo utilizo horquillas, ya lo sabéis, una aguja lanera y yo de decoración le voy a poner unas bolitas, le voy a poner dos grandes y dos pequeñas, hay una grande y dos pequeñas, ¿vale? La grande la vamos a forrar de, de gancho, pero las pequeñas no. Y eso sería todo. Así que bueno, espero que os encante. Vamos a ver cómo se hace. Empezamos por la cabeza con un anillo mágico de 6 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y empezamos la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta, vamos a hacer un aumento de puntos bajos en cada punto, que son dos puntos bajos juntos en el mismo huequito. Vamos a cortar el hilo del anillo para que no moleste. Y repetimos el aumento en cada punto hasta terminar toda la vuelta. Ponemos el marcador en el primer punto para saber dónde empieza y dónde termina nuestra vuelta. Y listo, nos faltarían cinco aumentos más. Quitamos el marcador y empezamos la siguiente vuelta. Hacemos un punto bajo, ponemos el marcador y ahora en el siguiente punto hacemos un aumento, uno y dos y repetimos el punto bajo y el aumento todo alrededor hasta terminar la vuelta por completo, vale? Tenemos que repetir un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y así hasta llegar al final. Bien, quitamos el marcador y en la siguiente vuelta vamos a hacer dos puntos bajos. Hacemos el primero, ponemos el marcador. Dos y en el tercero un aumento. Y repetimos los dos puntos bajos y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Bien, en la siguiente vuelta quitamos el marcador y hacemos uno. Pues vamos a poner el marcador. 2 3 puntos bajos y en el cuarto un aumento. Y repetimos los tres puntos bajos y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Ahora quitamos el marcador y en la siguiente vuelta hacemos. uno, ponemos el marcador. 2 3 4 y en el quinto un aumento. Y repetimos los cuatro puntos y el aumento todo alrededor hasta terminar la vuelta completa. Quitamos el marcador y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un punto bajo en cada punto, ¿vale? Ponemos el marcador en el primer punto y vamos a repetir. El punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas. El número de vueltas que tenéis que hacer siempre os lo dejo aquí abajo. Y entre paréntesis os queda el punto, eh, los, los puntos que os quedan al terminar cada vuelta, ¿vale? Así que vamos a ir haciendo eh, un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta completa y el número de vueltas que tenéis que hacer en total lo tenéis aquí abajo. Bien, vamos a empezar el hocico por un anillo mágico de seis puntos bajos del mismo color aunque el color lo podéis cambiar si os gusta yo lo voy a hacer del mismo color que el cuerpo en blanco hacemos 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos cerramos el anillo y en la siguiente vuelta vamos a hacer dos puntos bajos juntos en cada hueco que es un aumento. Hacemos los dos puntos, ponemos el marcador, cortamos el hilo del anillo para que no nos moleste. Uy. Y ahora repetimos el aumento cinco veces más hasta terminar la vuelta. Bien, en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo. Uy. Uy. Ahí. Ponemos el marcador en el primer punto y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y vamos a repetir el punto bajo y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Quitamos el marcador y en la siguiente vuelta hacemos dos puntos bajos y un aumento. Hacemos el primero, ponemos el marcador, hacemos el segundo y en el tercero un aumento. Y repetiremos los dos puntos bajos y el aumento todo alrededor hasta terminar la vuelta por completo. Quitamos el marcador y lo que vamos a hacer ahora va a ser un punto bajo, ponemos el marcador y repetimos el punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas. Acordaros que os las dejo aquí abajo. Y ahora cortamos el hilo un poco más largo para poder coserlo al cuerpo y reservamos la pieza para el montaje. Y ahora, para las orejas, vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo. Y ahora, en la siguiente vuelta, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Hacemos el primero. Ponemos el marcador, cortamos el hilo del anillo y repetimos el punto bajo hasta terminar toda la vuelta. Quitamos el marcador y en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, ponemos el marcador y en el siguiente punto hacemos un aumento. Uno y dos. Y repetimos el punto bajo y el aumento dos veces más hasta llegar al marcador. Quitamos el marcador y en las siguientes vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Pongo el marcador en el primero y repetimos un punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas. Quitamos el marcador, cortamos el hilo largo del ovillo, lo sacamos. Y ya tendríamos la oreja preparada, ¿vale? Luego le haremos aquí el pliegue y le daremos forma. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer otra pieza exactamente igual que esta. Ahora, para las florecitas vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer una naranja, una rosa y una roja. Primero comenzamos con 12 puntos cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 y 12. Saltamos las dos primeras cadenas y en el tercero hacemos dos puntos bajos juntos. ¿Vale? Ahora en el siguiente punto un punto raso. Y esto es básicamente lo que vamos a repetir. Vamos a repetir tres puntos bajos juntos, 1, 2, 3 y un punto raso tres pan, puntos bajos juntos uno dos tres y un punto raso y ya está y continuaremos hasta el final de la fila bien nos va a quedar algo como esto esto luego lo vamos a arroscar así y ya tendrá la flor la forma de la florecita ¿Vale? Así que bueno, ahora este hilo lo cortamos larguito para poder coserlo a la cabeza y poder darle forma y listo. Y vamos a hacer esta pieza en naranja, luego haremos otra rosa y otra roja, aunque los colores podéis elegir los que más os gusten, ¿vale? Pero hay que hacer tres flores. Y bueno, yo lo que voy a hacer es opcional, pero voy a eh, afundar una... Una bolita de estas de madera, la más grande que tengo, que si queréis os la mido y veis cuánto es, más o menos, porque claro, medir exacto, pues es un poco más aproximado, pues medirá más o menos unos mmm, dos centímetros y medio, ¿vale? Más o menos, de punta a punta. ¿Vale? No es muy grande, pero las otras dos son un poquito más pequeñas, ¿vale? Así que la grande la voy a hacer de crochet. Entonces, empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo, nos reenganchamos. Y ahora en la siguiente vuelta hacemos un aumento de puntos bajos en cada punto. Hacemos el aumento, ponemos el marcador, cortamos el hilo del anillo y repetimos el aumento cinco veces más hasta llegar al marcador. Quitamos el marcador y en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, pongo el marcador y en el siguiente punto un aumento. Y repetimos el punto bajo y el aumento cinco veces más hasta llegar al marcador. Quitamos el marcador y ahora repetimos la misma vuelta de puntos bajos. Un punto bajo, ponemos el marcador y repetimos el punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas. Vale, ya tenemos las cuatro vueltas de puntos bajos. Quitamos el marcador y yo le voy a poner la bolita dentro. Vosotros podéis poner relleno si no tenéis bolita o lo que tengáis a mano. Vale, y ahora voy a por la última vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Un punto bajo y una disminución. Y vamos a repetir. Voy a poner el marcador en el primer punto y repetiré. El punto y la disminución todo alrededor hasta terminar la vuelta por completo, ¿vale? Tenéis que hacer punto, disminución, punto, disminución y así hasta llegar al marcador. Quitamos el marcador, vamos a cortar ya el hilo del ovillo. Lo sacamos. Pasamos la aguja la lanera. Y lo vamos a terminar de cerrar haciendo un anillo mágico, pasando el hilo de desde fuera hacia el centro del punto, desde fuera al centro, y así por todos los puntos, hasta dar la vuelta por completo. Ya hemos dado la vuelta completa, estiramos y terminamos de cerrar el anillo. Pasamos el hilo por los puntos del propio anillo y volvemos a estirar. Ahora pasamos por dentro del tejido y listo, ya podemos cortar el hilo. Y ya nos habrá quedado la bolita cubierta. Si no tenías bolita de madera y querías ponerle relleno, pues te va a quedar igual, ¿vale? Listo, ahora ya vamos a por el montaje. Vale, y ahora ya vamos con los acabados. Vamos a redondear la pieza, como hemos hecho con el, la cabeza. Y cuando ya la tengamos más o menos redondeada, lo situamos centradito más o menos al cuerpo, bueno, a la cabeza, mejor dicho, y la vamos a coser. Vale. ahí y vamos a entrar salir y entramos por aquí y así vamos a ir cosiendo todo el, todo el hocico a la cabeza vale hasta que tengamos todo el hocico cogido a la cabeza. Cuando quede un trocito lo vamos a rellenar. Vamos a coger un poquito de relleno que podéis utilizar cualquier cosa, hasta algodón de curar por ejemplo, ¿vale? Y lo terminamos de cerrar. Es simplemente para darle un poquito de volumen al hocico. ¿Vale? Y continuamos cerrándolo. Y listo ya tenemos el hocico en el sitio y ahora partiendo del hocico vamos a poner el resto de, la, de, de las piezas vamos a ponerle las florecitas aquí arriba lo que sería la frente y las orejas para poner las orejas son muy facilitas de hacer ahora vamos a dar un poquito de forma entonces así tendríamos la pieza vamos a doblar lo que es la parte de abajo y unir las dos partes. Ahí. Así. ¿Vale? Y nos vamos ya a salir por la parte de abajo para poder coserla a la cabeza. Y ahora nos vamos aquí a la parte de arriba. ¿Vale? Más o menos aquí y le cosemos la oreja. Y pondremos la otra oreja justo al otro lado igual, de la misma forma que esta vale, os va a quedar algo como esto, vale esto, es así, más hinchadito vale, y si lo chafamos pues quedaría así, vale, que en teoría es como debe de ir, va a ir chafadito, vale y ahora vamos a por las flores vamos a coger la flor vamos a coger la parte más cortita y vamos a asegurar el hilo Vamos a irnos aquí, a la parte de aquí al lado, hacemos un nudo y por detrás del punto metemos el hilo y lo cortamos. Bien. Ahora. Vamos a coger y vamos a ir enroscando, ¿vale? Y conforme enroscamos, metemos el hilo y lo sacamos. Volvemos a roscar, metemos el hilo y lo sacamos. Y el último rosquito, que estaría ahí. Nos vamos aquí por la parte de dentro y hacemos una puntadita también. Ahí y hacia adentro. Nos vamos a la parte de abajo y bien podéis coser la flor a la cabeza o cortar el hilo, que es lo que voy a hacer yo, y pegarla con silicona, porque es más rápido de trabajar y yo hago muchas cosas al día y no... No puedo estar perdiendo tiempo, así que tengo que maximizar el tiempo. Y es mucho más sencillo y el acabado queda mucho mejor cuando está pegado con una gotita de silicona. ¿Vale? Así que bueno, ya tenemos las flores. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos. Y si queréis, las coséis y si no, las pegáis, como yo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es colocar las flores. Vamos a coger las florecitas. Y vamos a ir pegándolas con un poquito de silicona caliente. A ver, que me he quedado sin silicona. Leo un tubito nuevo. Ahí está. Ahí está. Vale, pues ahora le colocamos un poquito de silicona caliente en la parte de atrás. Y la pegamos. Ahí a la parte de arriba. Aseguraros que no se pegan las dos partes, ¿eh? que solo se pega a una de las partes. Esta parte de atrás no. Vale, y hacemos lo mismo con las otras dos florecitas al lado. Y ahora, pues, con hilo negro vamos a bordarle la nariz y los ojos. Cortamos un hilo largo, lo doblamos por la mitad y ya le bordamos toda la carita. Vale, y ya tenemos los ojitos bordados. Vale, y la naricita. Ahora le vamos a poner el, lo del llaverito. Vale, para hacer la parte del llaverito, de la parte de arriba, empezamos cogiendo una bolita, metemos la bolita por el, por el ovillo. Luego cogemos la bolita rosa que hemos forrado y le metemos por ahí y luego cogemos la otra bolita y también la metemos por ahí luego entraremos por el centro de la cabeza vale por el anillo mágico hacia abajo entraremos por un anillo de llavero para que ya esté puesta o la podéis poner más más tarde como prefiráis y luego nos volvemos a subir otra vez pero esta vez por la parte de fuera del anillo. ¿Vale? Puede ser pues por la parte de atrás, por ejemplo. Ahí. Vale, hasta que hemos hecho tope, ¿vale? Y nos ha llegado la anilla a la parte de dentro. ¿Vale? Entonces, vamos a coger y nos vamos a subir hacia arriba entrando otra vez por las bolitas. Entramos por esta bolita, estiramos. Entramos por la bolita rosa y estiramos. Y entramos por la otra bolita y estiramos. Vale. Y ahora el largo depende de lo que vosotros queráis que tenga de largo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros le vamos a hacer un nudito aquí a la parte de abajo, ¿vale? A eso vamos a coger, le vamos a hacer un nudo, vamos a cortar aquí el ovillo, le vale, vamos a coger y le vamos a hacer un nudito. Entonces, aquí más o menos vamos a dejar tres dedos y hacemos un nudo. ¿Vale? Para que esta bolita no pase. Bueno, pues vamos a hacer otro nudo para que no pase. ¿Vale? Repetimos otra vez todo el nudo. Lo que hay que hacer es juntar los dos nudos en el mismo sitio. Ahí. Y ahora esta bolita ya no baja. Sí que baja. Pues hacemos otro nudo más. Otra vez en el mismo sitio, vale, y probamos que no baje, ya no baja por más que estiro, no baja. Pues ahora sí que ha quedado bien el nudo, estiramos y que se junten las dos bolitas. Y lo mismo con la otra, como este hilo se me ha salido de la otra bolita, lo volveré a meter. vale y para dejar las bolitas ahí quietas lo mismo vamos a hacer tres nudos porque como con uno no vale pues vamos a hacerle tres nudos vale ya tenemos los nudos ya no se va a deshacer pues le cortamos aquí la colita para que no sea tan larga y listo Y listo, ya tenemos el llaverito de llama terminado. Nosotros estiramos de aquí abajo y esto sale hacia abajo. Le ponemos las llaves y luego para esconder las llaves estiramos del cordón hacia arriba. Y listo, así quedaría la llamita de guarda llaves. Espero que os haya gustado mucho y si ha sido así no olvides dejarme un like y un comentario. Para saber qué te gustó y si todavía no estás suscrito, suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si me quieres dejar un mensajito, me lo puedes dejar en Instagram y te contestaré lo antes posible. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!